En la mañana de hoy, aproximadamente pasada las 7 de la mañana, eh, somos comisionados a Mañanas Américas, en la carnicería Vital, para ser más exacto, donde uno de los empleados al ingresar al local se contata que persona desconocida... habían entrado por, por los techos y eh, habían sustraído de la caja registradora eh, aproximadamente unos 3.000 pesos eh, que había quedado del día anterior y eh, cortes de carnes varios y algunos medallones también de pollo que también lo habían sustraído y un LSD el lugar tiene un sistema cerrado de vigilancia eh, lo cual queda almacenado una base de datos en la que ahora al mediodía va a ser eh, bajado a un formato que nosotros lo podamos ver para analizarlo junto con el personal de investigaciones de la departamental y de las direcciones vamos a analizar eh, también estuvo trabajando personal de criminalística y bueno esperamos tener resultados en las próximas horas Techos, ¿qué serían de chapa? ¿Cómo, ¿Cómo está formado? Sí, sí, son esos son techos, se comunican todos, así que ingresaron por arriba, eh, cortaron una chapa y e ingresaron por ahí. ¿Cuántas personas pudieron haber ingresado? Y no, eso estamos trabajando, pero mínimamente dos personas, porque una tendría que haber alcanzado las cosas para, para el techo, mínimamente. Seguimos la, la diligencia de rigor, ¿no es cierto? Tomamos intervención con el juzgado y bueno, con criminalística estamos haciendo los descartes para ver si podemos cotejar alguna de las huellas levantadas del lugar. Otro hecho eh, hace minutos. Sería calle Perón, Perón y Urquiza. Eh, su, aparentemente sustraen una renoleta, la cual es eh, ubicada unos metros más abajo, eh, por personal de, de 911 de esta comisaría, y con la. notando la faltante que le, le habían sustraído un, una batería. La damnificada se ha acercado a hacer la denuncia, y bueno, muy ofuscada, porque dice que siempre el mismo malviviente hace lo mismo, ya es la tercera vez. Que atentan contra su vehículo. Sí, en este momento estamos por atender a la, la señorita que está en la, está en la guardia de la comisaría. Sí, evidentemente se siente eh, mal por el hecho sucedido, pero vamos a tratar de dar una solución.